Hola a todos, este es el segundo video didáctico relacionado con el arco minero de un total de tres o cuatro trabajos que tratarán el tema de la minería en la Guayana venezolana, con especial énfasis en la explotación del oro. Les recuerdo que yo trabajo en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, pero lo que se expresa en este video es de mi exclusiva responsabilidad. En esta oportunidad vamos a analizar algunos aspectos históricos y conceptuales relacionados con la minería. Esta figura nos muestra un aumento exponencial de la población humana. Desde la revolución industrial, ningún factor ha logrado detener ese crecimiento y actualmente somos más de 7 mil millones de personas en el planeta. El problema con esta tendencia es que tenemos un planeta finito y las necesidades son cada vez más complejas. Ya no es solo alimentación, vestido y vivienda, que son las necesidades básicas, sino que ahora se agregan mejoras tecnológicas, electrodomésticos, educación, cultura, vehículos, etc. La situación anterior plantea la existencia de un conflicto entre el ambiente y el desarrollo. El desarrollo es la satisfacción de las necesidades del ser humano y en las condiciones actuales eso aparentemente está en oposición a la conservación de la naturaleza. Entonces se plantea una oposición entre dos paradigmas aparentemente divergentes, el biocentrismo y el antropocentrismo. Este conflicto se ha afrontado con diversas posiciones filosóficas. En un extremo, la ecología profunda da prioridad a la protección de la vida y la naturaleza. Es eminentemente biocentrista. En el otro extremo, el crecimiento económico prioriza el desarrollo medido como el incremento de indicadores económicos. Entre ambas posiciones extremas han surgido paradigmas intermedios donde se combinan en diferentes grados ambas aspiraciones, unos más cercanos de la ecología profunda y otros más cercanos al crecimiento económico. La mejor solución al conflicto la aporta el paradigma del desarrollo sustentable. En él se plantea el derecho de satisfacer las necesidades del presente, pero dando posibilidades a las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sustentable es como una mesa de tres patas. Ninguna de las patas puede ser más larga y tampoco más corta, porque entonces la mesa se cae. Eso significa que los tres pilares tienen la misma relevancia. En lo económico se busca la rentabilidad y se mide con indicadores como el Producto Territorial Bruto, la relación beneficio-costo o la tasa interna de retorno. En lo ambiental se aspira a conservar la naturaleza y eso se mide con indicadores de cobertura vegetal, diversidad de fauna, de flora, parámetros de contaminación y otros. En lo social, se busca el bienestar de la población y se mide con parámetros como los niveles de alimentación, de empleo, salud, educación, vivienda, etc. Un aspecto muy importante del desarrollo sustentable es que para lograrlo debe ocurrir un proceso de transacciones entre actores. Estos son los actores sociales, los cuales, al estar reunidos, deben negociar sus aspiraciones para el logro de acuerdos de desarrollo. Desde el punto de vista práctico, un mecanismo para materializar el desarrollo sustentable es el estudio de impacto ambiental. Este es un estudio técnico y multidisciplinario que se hace sobre un proyecto de desarrollo con la finalidad de identificar o predecir efectos ambientales, positivos o negativos, para diseñar medidas de control que eliminen o minimicen los efectos negativos que son los llamados impactos ambientales. Los estudios de impacto ambiental están contemplados en la Constitución y desde el año 1996 tienen una normativa muy específica para su ejecución, donde se contempla la opción de la consulta pública. Por lo tanto, esta es una vía bastante apropiada para viabilizar el logro del desarrollo sustentable. Ahora vamos a comentar algunos asuntos históricos relacionados con la minería. Desde antes de la llegada de los españoles, los indígenas americanos usaban el oro, y eso quedó registrado en el Museo del Oro de Bogotá, donde se exhiben hermosas piezas de esa orfebrería precolombina.
Eso dio origen a la leyenda del Dorado. En 1532, Diego de Ordaz andaba por el río Orinoco en busca del Dorado. En esa faena cometió actos de violencia contra los indígenas para que le dijeran la localización de esa mítica ciudad, pero evidentemente no la encontró. En el viaje de regreso, un marinero llamado Iones Martínez tuvo un descuido y explotó el polvorín. El barco no se hundió, pero a Martínez se le aplicó un castigo común en la época. Fue abandonado en una balsa en el río Orinoco y se pensaba que eso era equivalente a una sentencia de muerte, algo similar a lo que hicieron con el capitán Jack Sparrow en la película Piratas del Caribe. Martínez fue rescatado por unos indígenas que lo llevaron a la legendaria ciudad de Manoa, ubicada en las orillas del lago Parima. Martínez cuenta que en esa ciudad había adornos de oro en las casas y en los escudos de los guerreros. Una vez al año había una ceremonia donde el cacique se cubría todo el cuerpo con polvo de oro. Martínez sobrevivió, se trasladó a las islas del Caribe y escribió un diario con su historia, lo cual reanimó a muchos aventureros a continuar la búsqueda de El Dorado. Esa ciudad y el lago Parima jamás fueron encontrados, pero es muy curioso que en 1652 un cartógrafo holandés llamado Hessel Gerrits publicó un mapa donde se observa claramente la ubicación del lago Parima. Se reitera que dicho lago no fue encontrado, pero es extraño que el señor Gerrits anotara su ubicación, porque en esa época los cartógrafos hacían recorridos en el terreno para elaborar los mapas. Como recuerdo a toda esa leyenda, hay una urbanización de San Félix que tiene el nombre de Manoa. En épocas más recientes, el brasileño Pedro Joaquín Aires descubrió oro en las arenas del río Yuruari, cerca del Callao. 10 años más tarde, se encontró oro de veta en Caratal, también cerca del Callao. Por lo tanto, al 2017, tenemos 175 años explotando oro de manera comercial en el oriente del país. Todo eso generó un fuerte movimiento migratorio desde Brasil, Guyana, Trinidad, Colombia, las Antillas e inclusive de Europa hacia la Guayana venezolana. Como resultado, hoy en día tenemos en el Callao y alrededores apellidos como Liccioni, Canicacci, Fittipaldi, Cunningham, Young, Harewood, Agnes, Saint Bernard, Griffin y Brown. Surgió una cultura donde se mezclaron las razas, los idiomas, las costumbres, y eso llegó a la idiosincrasia que se observa actualmente en el Callao, con el papiamento, los carnavales y la música de calipso. En esta imagen está la señora Isidora Agnes, mejor conocida como la Negra Isidora. Y aquí están Lourdes Basanta, Miguelina Conde y Kenton Saint Bernard, mejor conocido como Kendo. Ellos, todos ellos, han sido algunos de los máximos representantes de esa cultura ya tradicional en el Callao. Ahora les pido que dediquen unos segundos a leer cuidadosamente una parte de la letra del calipso más popular en Guayana. No coloco la música para evitar problemas de derecho de autor en YouTube. Todos estos elementos históricos, sociales y culturales ratifican que el problema de la minería es multifactorial y la solución requiere una visión holística. No se encontrarán soluciones al problema de la minería con expertos, entre comillas, que tienen una visión exógena y que desconocen la cultura de esta región de Guayana. Entonces, ¿qué posición se puede asumir con respecto al arco minero? Por un lado están los que de manera incondicional apoyan la pretensión del gobierno de ampliar las actividades mineras. Por el otro lado están los ecologistas extremos que se oponen a cualquier desarrollo minero. Lamentablemente,
En este sector encontramos desconocimiento, argumentos incorrectos, mitos, intereses políticos y otros elementos que distorsionan la discusión. Luego estamos los que tenemos una posición intermedia y que no avalamos el decreto de arco minero, pero que pensamos que, bajo otras condiciones institucionales, podría haber una minería que cumpla con las normas ambientales del país. Aquí es apropiado aclarar que los extremismos no son convenientes para resolver este problema tan complejo. Aquí se requiere racionalidad, un conocimiento detallado de la minería de la Guayana venezolana y actitud negociadora para el logro de consensos. No se puede pretender que cada sector acuda a una negociación con la finalidad de lograr exclusivamente sus aspiraciones. Hay que recordar que el desarrollo sustentable implica un proceso de transacciones entre los diferentes actores sociales y la búsqueda de niveles de consenso entre los pilares ecológicos, económicos y sociales. Uno de los problemas que exhibe el ecologismo extremo es el desconocimiento de la geografía de Guayana y de la ubicación del arco minero. Están señalando que existen amenazas al Auyantepuy, al Cuquenán y al Roraima, y resulta que esos tepuyes están al sur del estado Bolívar y el arco minero decretado está al norte. También se acusa a la minería de ser la principal amenaza para los ecosistemas de Guayana. Para comentar este aspecto mostramos el mapa de Hugh de 1960, donde se observa la gran cobertura boscosa que tenía el país en esa fecha y particularmente el estado Bolívar, donde los bosques llegaban casi que a toda la ribera del Orinoco, incluyendo el área de la futura represa de Guri. En un trabajo más reciente publicado en 2011, se observa que se perdieron muchos ecosistemas en la cuenca del lago de Maracaibo, en los llanos occidentales, en los llanos centrales y en el norte del estado Bolívar. La interpretación que tenemos con esos estudios es que la principal razón para la destrucción de los ecosistemas terrestres en toda Venezuela es la agricultura y la ganadería anárquica. Algunos dudan de ese razonamiento en el estado Bolívar, pero personalmente observé desde finales de los años 80 los procesos de deforestación con fines agropecuarios que han ocurrido en la zona norte del Caura, en el eje de Ciudad Piar y La Paragua, en el eje Upata-El Manteco, en la zona de El Palmar y en el eje Guasipati-Tumeremo y El Dorado. No se puede negar el alto impacto de la minería, ya eso se comentó con muchos detalles en el primer video de esta serie, pero eso es un impacto localizado en zonas ricas en oro. Nadie tiene cifras exactas de esa afectación. Mi opinión personal es que no pasa del 16% de todo el área deforestada en el estado Bolívar y tenemos un gran trabajo por delante para hacer ese cálculo de manera precisa. En esa tarea hay que conocer muy bien el terreno, contar con imágenes de satélite apropiadas y hacer chequeos de campo para no confundir el patrón de deforestación agropecuaria como se observa en esta imagen de un lugar cercano a Tumeremo, donde se muestran parcelas regulares de cultivos o pasto para ganado y no hay destrucción del suelo, con la deforestación por minería que se observa en esta imagen de Las Claritas, donde se evidencia la destrucción de los ríos y de los suelos. No se puede confundir un proceso con el otro. Son dos cosas totalmente diferentes. También se ha dicho que el arco minero amenaza las nacientes de los grandes ríos de Guayana. La verdad es que el arco minero propuesto está al norte y las nacientes de casi todos los grandes ríos, como el Orinoco, el Caura, el Paragua y el Caroní, están al sur del estado Bolívar. Eso ha sido divulgado en medios de comunicación, pero por argumentos como esos es que decimos que hay desconocimiento de la geografía y de la localización del arco minero. En esas condiciones es muy difícil mantener una discusión racional. Entre paréntesis, hay que decir que por aquí está el Auyantepuy,
Por aquí están el Cuquenán y el Roraima, y estos sitios no tienen nada que ver con el arco minero decretado. Por aquí cerca puede haber minería ilegal. Eso lo vamos a comentar en un próximo video, pero eso no tiene nada que ver con el arco minero. Si en una mesa de discusión con actores alguien llega con esos argumentos de que el arco minero es una amenaza para las nacientes de los ríos, lo primero que le van a decir es que vaya a estudiar la geografía y que luego regrese a la discusión. Además, se dice que el arco minero es una gran amenaza para los desarrollos hidroeléctricos del Bajo Caroní. Este argumento pretende captar la simpatía de la población nacional debido al racionamiento de electricidad que hubo en 2016. Pero ese racionamiento se originó por una sequía muy intensa, no por la minería. Y ya hemos dicho que los grandes ríos que alimentan ese desarrollo hidroeléctrico nacen muy al sur. Entonces, una posible minería en el norte no afecta a los caudales que van a llegar a Guri y las otras represas. El aporte de sedimento a estas represas ya es considerable por la deforestación con fines agropecuarios que hubo aquí en los alrededores. Obviamente, habrá que tomar las previsiones para que eso no se incremente con los proyectos mineros. También hay que señalar otro detalle geográfico. El sector este del estado Bolívar, donde está la reserva forestal Imataca, pertenece a la cuenca del Cuyuní y ese río va al Esequibo, no va para el lago de Guri. No es que se justifique la destrucción que puede ocurrir aquí, pero tampoco se puede engañar a la opinión pública con algo que no es correcto. Se dice que con el arco minero se destruirán 11 millones de hectáreas de ecosistemas. Ese argumento desconoce el concepto de tenor. Los minerales no se distribuyen de manera generalizada en ese enorme territorio. Allí se hará prospección, exploración y solamente en los sitios muy localizados con alto tenor que sean muy rentables, se abrirán minas con un diseño acorde a la geología de cada lugar. En unos lugares habrá excavación superficial industrial, en otros lugares galerías industriales y en todo caso debe haber un conjunto de medidas de control ambiental para la recuperación de áreas degradadas, como lo señalamos en el primer video. Se dice que en los lugares intervenidos de la Guayana venezolana, la perturbación de los ecosistemas produce un proceso de desertificación y dichos ecosistemas no se recuperan. Eso no es totalmente correcto. En muchos lugares ocurre un proceso de sucesión vegetal que recupera de manera natural al ecosistema. Eso se observa en estas imágenes donde hubo deforestación y quema para conucos en Imataca. Y después de 3 años ya había un bosque secundario. Hemos observado procesos similares en carreteras y patios de rolas abandonados. Y tal y como se demostró en el primer video, eso también ocurre en lugares abandonados después de minería con monitores hidráulicos. Si hay unos lugares en Gran Sabana donde el ecosistema es muy frágil debido a extrema acidez del suelo y niveles tóxicos de hierro y de aluminio en condiciones naturales que dificultan el desarrollo de las plantas. En algún momento pudo haber ocurrido una deforestación o un gran incendio, pero lo más grave es que las quemas se repiten casi todos los años. Eso impide el restablecimiento de las especies arbóreas, tal y como se observa en esta imagen de la falda de los tepuyes Cuquenán y Roraima, y todavía quedan árboles muertos en pie. Eso demuestra que antes allí había bosque, pero ojo, eso no fue por minería. El asunto del cianuro fue explicado en el primer video. Aquí solo vale la pena recordar que el cianuro de sodio se puede reciclar y que la fracción residual se descompone en otros elementos sin tanto poder contaminante, como los cianatos y tiocianatos, que ni siquiera están en la lista de la norma venezolana para el control de la contaminación del agua. En resumidas cuentas, el agua que pudiera llegar a los ríos después de estos procesos de cianuración del oro cumple con las normas ambientales de Venezuela y de otros países. Ese es uno de los sistemas más utilizados en el mundo para extraer el oro. Eso se está haciendo desde hace más de 40 años por parte de empresas públicas y privadas en Venezuela.
Y si esos procesos no cumplieran la normativa ambiental, todas esas empresas estarían cerradas. No hay reportes serios que evidencien contaminación de las aguas por esta causa. Y más bien, la industria petrolera genera frecuentes derrames de crudo y nadie está planteando que se clausure dicha industria. Tampoco pretendemos obviar el impacto potencial del cianuro. Lo correcto es tenerlo presente, diseñar, ejecutar y supervisar de manera estricta las medidas de control para evitar ese posible impacto. La posición extrema a la minería es un poco incoherente. Hoy en día el ser humano tiene unas necesidades que satisfacer para mantener un nivel de vida digno. Habría que preguntar a los enemigos acérrimos de la minería si no usan papel de aluminio en su casa y si sus viviendas no fueron construidas con cemento y acero, porque todos esos elementos provienen de minas. Aquí está la mina de los Pijiguavos, al noroeste del estado Bolívar, de donde se extrae la bauxita para elaborar el aluminio. El Cerro Bolívar, cerca de Ciudad Piar, es donde se extrae el hierro. Y la mina de Pertigalete, en el estado Anzoátegui, es de donde se extrae material para fabricar el cemento. Entonces, uno podría confiar totalmente en una persona que tiene una posición extrema contra la minería si esa persona prescinde totalmente del uso de elementos generados en las minas. Eso sería algo muy respetable, pero hay que aceptar que la humanidad no va actualmente en ese sentido. Entonces, lo que se hace es explotar de la manera más racional posible esos minerales y se ejecutan medidas de control para minimizar o eliminar los impactos ambientales. La minería tiene una publicidad nefasta. Los medios se han encargado de satanizarla. Lo que se divulga son imágenes de la peor forma de minería, que en todo caso son actividades ilegales que en algún momento deben ser paralizadas. ¿Por qué no se informa también que hay formas exitosas para recuperar áreas degradadas? ¿Por qué no se dice que hay buenos ejemplos de esos procedimientos de recuperación en la Guayana venezolana? Yo no quiero ofender a nadie y con todo respeto debo decir que quienes divulgan exclusivamente las imágenes de la destrucción tal vez ignoran que hay otras formas de minería que son legales, que no son tan impactantes, que fueron explicadas en detalle en el primer video y que tienen estas medidas de control. Otro elemento que pudiera influir es el amarillismo político y de algunos medios de comunicación que buscan aumentar audiencia de cualquier manera para satisfacer intereses personales, grupales o empresariales. Algunos han pensado que la creación de nuevas áreas bajo régimen de administración especial es la solución para el problema minero. Yo no lo creo así. Hay minería anárquica en el estado Amazonas, en áreas de reservas forestales que se observan aquí en azul claro, en monumentos naturales que están en azul oscuro, en parques nacionales que están en verde y en la reserva de biosfera que aparece aquí rayada. En el estado Bolívar es igual. Hay minería en lo que antes era la reserva forestal El Caura y ahora es parque nacional, en la reserva forestal La Paragua, en la reserva forestal Imataca y en el parque nacional Canaima. Entonces, la solución para la minería no es crear nuevas ABRAES. La solución es hacer respetar las que ya existen. No falta normativa. La normativa sobra. Lo que falta es el cumplimiento de esa normativa. Ya tenemos un ejemplo de una solución inadecuada. El Caura pasó a ser de reserva forestal a parque nacional en marzo de este año 2007. Apenas un mes más tarde, los propios indígenas de la zona manifestaron su rechazo a este decreto y denunciaron que no fueron consultados previamente. No es conveniente ilusionar a la opinión pública y a los altos niveles políticos de que una figura jurídica ficticia va a solucionar el problema de la minería. Esa acción desvía la atención y los recursos humanos e institucionales, los cuales se van a distraer en caminos que no solucionan nada.
En los procedimientos de impacto ambiental es muy importante definir la situación preoperacional. Se está divulgando la idea de que el Padre Río Orinoco tiene un excelente estado de conservación, que allí viven los manatíes, las toninas, los perros de agua, la tortuga rau, el caimán del Orinoco, la zapuara y otros peces, y que toda esa maravillosa fauna estará amenazada por los proyectos mineros. En primer lugar, ya se demostró que con los controles adecuados, las posibilidades de contaminación por minería son muy pequeñas. Y en segundo lugar, hay que expresar que el Orinoco es un ambiente que no está tan puro como se pretende hacer ver. La conservación de la fauna acuática debe verse con una visión integral. Hay una campaña contra el arco minero, pero no se dice casi nada de la laguna de lodos rojos, ubicada en la zona industrial Matanzas, donde algunas empresas básicas de Guayana depositan efluentes contaminados con soda cáustica. Esa laguna de lodos rojos fue construida mediante la ampliación de una laguna rebalsera del Orinoco. Eso es un sistema de lagunas naturales. Aquí se observa una de ellas, por aquí está otra. Esas lagunas rebalseras se llenan con las crecidas del río y en ocasiones el nivel es tan alto que sobrepasa a la laguna de lodos rojos. Los contaminantes llegan al río y aguas abajo están los ambientes del delta del Orinoco, donde habita la etnia Guarao. Aquí funcionó durante muchos años el relleno sanitario de Cambalache. Y es muy probable que sus lixiviados también llegaran al río Orinoco y no hubo una campaña equivalente a la actual para evitar ese problema. La planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Ordaz dejó de funcionar hace varios años. Las aguas negras van al embalse de Macagua sin tratamiento y ese es otro caso donde no se observa una campaña mediática tan inmensa para denunciar a ese problema. No se pretende desconocer el posible impacto ambiental de la minería sobre la fauna acuática, pero sí debemos aclarar que si hay un genuino interés por conservar esa biodiversidad, el enfoque debe ser más amplio y deben incluirse otras amenazas que son más peligrosas y más actuales que la futura minería. En resumen, la minería no es algo reciente y los lugares donde se practica no son actualmente cabezas de playa. En muchos de esos territorios se practica minería desde hace 175 años. En este momento hay unas 100.000 personas que dependen de esa actividad y eso es la base de la economía en esa región. Por lo tanto, el rechazo al arco minero no puede fundamentarse en mitos o en criterios errados. Algunos pensamos que ese decreto debe ser rechazado porque no hay institucionalidad que haga respetar la normativa ambiental venezolana. Tal vez eso era lo que se pretendía con la destrucción del Ministerio del Ambiente. Ahora sí entendemos el por qué se hizo un Ministerio de Ecosocialismo y Aguas y un Ministerio Pseudoambiental con un nombre tan absurdo como el de Desarrollo Minero Ecológico. Se crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas para ejecutar la minería, y eso es algo injustificado para una institución que no cumplió con su responsabilidad de salvaguardar los territorios de actividades ilegales. El decreto incluye una violación del derecho a la protesta, y eso es algo inaceptable. El decreto contempla incentivos tributarios que no se justifican, pues se trata de proyectos con muy alta rentabilidad. No hubo consulta pública general ni particular a las comunidades indígenas. Hay una violación de la normativa en el Parque Nacional El Caura, que antes era reserva forestal, y del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de las Reservas Forestales Imataca, San Pedro y El Dorado Tumeremú. No existe control de la Asamblea Nacional a los contratos firmados con empresas transnacionales y se ha expresado públicamente que se entregará la prospección y elaboración de mapas mineros a empresas extranjeras, lo cual no se justifica porque en Venezuela existen profesionales e instituciones con suficiente experticia técnica para acometer esas labores. En resumen, el arco minero merece nuestro rechazo
y ojalá que se puedan ejecutar mecanismos para solucionar el problema de la minería, que es más amplio en tiempo y en espacio que el arco minero. Bien, finalizo con esta foto de una luna llena en Gran Sabana. Ojalá que tomemos en cuenta la historia, la idiosincrasia del pueblo de Guayana y que encontremos las definiciones conceptuales que nos permitan resolver el problema de la minería. Espero que este trabajo haya sido de utilidad. Sus comentarios serán bien recibidos por correo electrónico, por Twitter o preferiblemente por este canal de YouTube, porque en este último medio nos enteramos todos de las opiniones que se emitan. Estén pendientes de los próximos videos didácticos sobre este tema. Muchas gracias por su atención y hasta luego.